Este septiembre, desde Estados Unidos, un cohete de SpaceX llevará al cosmos el primer satélite de madera del mundo, el IgnoSat. Este pequeño cubo ha sido creado por un equipo conjunto de la Universidad de Kyoto y Sumitomo Forestry Co., y tiene un propósito tan ambicioso como fascinante: demostrar que la madera puede ser una alternativa viable y ecológica en la industria espacial. IgnoSat es mucho más que un cubo de madera. Sus paneles están hechos de madera de magnolia, con un grosor de entre 4 y 5.5 milímetros y contiene un marco parcialmente construido de aluminio. Pesa aproximadamente un kilogramo y está equipado con paneles solares en algunos de sus lados. Lo interesante es que su construcción se basa en una técnica tradicional japonesa, que no utiliza tornillos ni materiales adhesivos, lo que lo convierte en un verdadero tributo a la ingeniería milenaria. ¿Pero por qué madera en el espacio? El equipo detrás de este proyecto afirma que los satélites de madera, al reingresar a la atmósfera terrestre y quemarse, no generan partículas de alúmina. A diferencia de los satélites convencionales, hechos de metales, estas partículas pueden afectar negativamente el clima y las comunicaciones. Así, la madera se presenta como una solución más amigable con el medio ambiente, un recurso sostenible que no solo es más barato, también puede abrir posibilidades para la industria espacial y maderera. Takao Doi, un astronauta que ahora trabaja como profesor en la Universidad de Kyoto, sueña con ir aún más lejos. Su visión es crear en el futuro un satélite enteramente de madera, incluyendo la parte del sustrato electrónico. Para ello, el equipo está ansioso por analizar los datos que el IgnoSat enviará desde el espacio, explorando el potencial de este material en condiciones extremas. El lanzamiento del IgnoSat se realizará desde el Centro Espacial Canary en Florida, con destino a la Estación Espacial Internacional. Una vez allí, será lanzado al espacio aproximadamente un mes después de su llegada. En un mundo donde el cuidado del medio ambiente es más crucial que nunca, este satélite de madera nos recuerda que, a veces, las respuestas a nuestros problemas más modernos pueden encontrarse en las prácticas más antiguas. ¿Qué opinas? ¿Será esta la solución que necesita nuestro planeta? Déjanos tu comentario y únete a la conversación.